Tengo aquí un elástico, así que lo puedo estirar. Bueno, escuchen, hoy día voy a integrar ejercicios para el abdomen, muchos más, porque hemos trabajado mucho ejercicio de pierna, mucho ejercicio de brazos y no tanto el abdomen, porque lo estaba adaptando primero físicamente. Ahora voy a aumentar trabajos para el abdominal. Necesito que estén concentrados en los movimientos, porque necesito que no se les vaya a dañar la espaldita o algo, ¿ya? Bien concentrados y si están muy agotados, muy, muy agotados, bajan un poco la intensidad. Vamos a esperar que todos se conecten porque siguen llegando compañeros y compañeras para aceptarlos y para que comencemos la clase. Recuerden, tengan también una botellita o un vasito con agua a mano, porque lo más factible es que les va a empezar a dar luego sed y después, profesor, pueda tomar agüita, mejor tiene la mano y los tiempos de descanso que tengan los... Tío, vamos a hacer abdominales en el piso. Sí, si tienen una toallita o algo para colocar en el suelo. Tío, yo tengo esto. Muy bien, perfecto. Muy buen material para trabajar. ¿Ya? Entonces vayan ahí preparándose, porque hoy día la carga de la clase viene un poquito más pesada que la anterior. Vamos a ir aumentando a poquito, bien progresivamente, para que el trabajo de cardiovascular, el Yo desarrollo también la cardiovascular, tengo. aumente. ¿Ya? Vamos preparándose, vayan preparándose sus botellitas, todo, y así irá aceptando los compañeros y compañeras que se van integrando y Yo vamos. Dígame. Dígame, lo escucho. no. En mi video todos tienen en mi la cámara apagada. No, ahora tienen que empezar a... Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Y usted? Soy yo, la Martina. Sí, pues se sube aquí la Martina. La Préndete la cámara, Martina. Martina. Ah, ya Tío, no ¿me está. puede cambiar el ID por Marti, por favor? Es que no me gusta así. ¿Cómo la idea por Mati? Martina, es que no me gusta. ¿Qué dice Martina, Martina? vamos a Cuando decir, la leí. compañera de Martina, dibujo. ¿cómo? Jamás, Hola, tío, nunca, ¿qué nunca, tal? nunca. Hola, Hola, niños, ¿cómo Patricia. están? Hola, tía. Escuchen. Los trabajos que me siguen enviando, necesito que los envíen con su nombre y no con el nombre mío. Y tampoco me tienen que decir César, porque no sé quién me escribió y me dijo, hola Cecitar. Y yo dije, ¿me hablan a mí? Entonces, por favor, me escriben y me escriben quién es. Tío, ¿Ya? sí, capaz que fue la Martina, ¿verdad? No, la Martina no me dice Cecitar. Listo, cuando quiera, tío. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Están preparados y preparadas todos, cierto? Tío, ¿qué necesitamos? Hoy día, lo mismo, necesitamos las dos botellitas con agua y la winchita que les pedí la semana pasada. Vamos a comenzar primero con la wincha. Tío Sama. Osama significa el mayor respeto, así como el maestro. ¿Cómo me dijo Osama Bin Laden? No, tío Sama, porque Sama es cuando se le dice a alguien con mucho respeto. Ah, gracias, no Ah, sabía sí, yo. ya no había Siempre a escuchado los profesores bien. se les Tía Sama, tío Sama, sí. Ah, ya. Yo pensé que era Ah, Osama Bin Laden, claro. ¿no? Y después pueden ver y van a pensar que soy talibán y van a venir de Afganistán a buscarme de otro país. ¿Ya? Ya vamos, prepárense. 10 segundos. Wincha primero. Wincha, miren, de ladito a la wincha. Un pie adelante. Y uno, atrás, comenzamos a calentar. Suave, vamos, suave. Vamos, vamos. Sin tomar la wincha. Cinco. Vamos, estamos activando los músculos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dele, dele. Vamos, vamos. Sigan, quiero acepti seguir aceptando. ¿Quién bastea? El Bastián Semir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Queda poquito.
a bañarte. Tiempo, descansa un poquito. Recupérese. Recupérese, recupérese. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahora vamos a avanzar y retroceder de lado, miren. Retrocedo. Avanzo bien rápido. Bien rápido, vamos. Mueva las piernas. Por fuera la wincha. Vamos, por fuera la wincha, vamos. Vamos, muévase. Mueva pierna, mueva pierna, mueva, mueva más rápido. Mueva las piernas hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás, dale, mueve. Sin detenerse. Mueva. Retrocedo rápido, avanza rápido. Siga, siga. Siga, vamos moviendo. Dele, dele. Vamos, 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 vamos. Mueva piernas. Mueva, mueva. Vamos, vamos. Siga moviendo. Tiempo. Recupérese. Voy a aceptar a los que faltan acá. Wincha de lado. Separo piernas. Nunca las junto. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás, piernas separadas. Hacia atrás. Caigo. Retrocedo. Caigo. Retrocedo. Caigo. Retrocedo. Caigo. Retrocedo. Caigo. Retrocedo. Caigo. Retrocedo. Vamos. Vamos. Siga. Vamos. Vamos, siga. Vamos, vamos. Vamos, 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 siga. Siga, siga. Siga, vamos. De a poquito. Estamos activando los músculos. Vamos. Tiempo, descanse. Voy a aceptar. ¿Qué más aquí? Ya, aceptado. La Matilda. Quedan 18 segundos. Tomen agüita, recupérense. Tío, ¿para cuándo las pesas? Vamos, trabaje nomás, vamos. Yo le digo cuándo. Siga la rutina. Rotación de cadera. Rotamos caderas, vamos, piernas. Este, vamos. Salte y gire, vamos. Salte y gire, vamos. Sergio, ¿dónde está ahí? Vamos. Salte y gire. Vamos, vamos, vamos. Sergio, ¿dónde está ahí? Bien, Carlitos. Salte y gire, vamos. Ya, Valvarito, dale. Salte y gire, vamos. Más rápido, gire. Gire la cadera más rápido. Dele velocidad a esa cadera. Dele velocidad a la cadera. Dele velocidad, gire. Vamos, dale, vamos, Mati, dale, Mati. Como trompo. No baje la velocidad. Aumente, piernas juntas. Piernas juntas, vamos. Aquí. Oye, la Martina. Martina. Gire, gire. Gire, gire. Gire, gire, vamos. Vamos. Tiempo, descanse. Ya, hay dos más. Bueno, a prepararse, a tomar las pesas.
Vamos a comenzar. Oiga, tío, yo no tengo pesas. ¿No quieres pesas? Yo pedí botellas con agua la otra semana pasada, hace tiempo. El material también influye. Vamos, Cristo, a mantener a Cristo ahí. Yo dije hace rato, botellas con agua, brazo estirado. Estiren los brazos. Recuerden que saque pechito. Vamos, vamos. Siga. Respire, vamos. Vamos, mantenga. Brazo estirado, levanta los brazos. Las muñecas están a la altura de la cara. Las muñecas están a la altura de la cara, derechito. Del mentón. Del mentón, vamos, no se mueva esta estatua. Están congelados. Estira los brazos. Estira los codos. Codo estirado. Tiempo, vamos. ¿Quién tengo que aceptar? Vamos, vamos, vamos. El siguiente trabajo, recuerden, codos pegados. Los codos están pegados siempre. Esto es lo importante, vamos. Ni el hombro se mueve, ni el codo. El hombro no se mueve, el codo tampoco. Solamente el antebrazo, tomo carga. Sigan, maní, cortito. Subo una, ahí mantengan. Suban acá, mantengan. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Codos pegados. Bajo. Mira hasta donde llega mi brazo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, descanse. Ahora, la posición de las manos y de las pesas es así, mírenme, es así las manos, no es así, es así mirando hacia afuera, como que las pesas le van a pegar en los cachetitos de la cara, ¿ya? Así, y así con lo que es aquí, miren, así. Y las pesas pasan por encima de la oreja y por arriba de la cabeza, paso, junto arriba, junte, junte, arriba. Bajo, junto arriba, estira ahí, bien, Maite, super. Bajo, estiro los brazos, paso por encima de la oreja y la cabeza, las pesas, bajo, bien, Tommy, hombro. Sale Frey, subo, eso, flow, subo, bajo, subo, bajo, subo, estira los brazos, estírelos, mantenga ahí, mantenga, ahí, bajo, subo, bajo, subo, bien, Vicente, bajo, la Martina Vilches, ya por Marti, bajo, subo, bajo, muy bien, descanse. Ahora viene el Superman con sentadillas, para que se vayan ubicando. Separar las piernas a la altura de los anchos de los hombros. Tío, ¿es así? Miren, brazo adelante, codo, miren, adelante, flexo, uno,
Al mismo tiempo, todos. Dos. Vuelve arriba. Tres. Subo. Cuatro. Subo. Cinco. Subo. Seis. Subo. Siete. Subo. Ya, Palvarito, dale, dale. Ocho. Llegó tu momento, vamos, vamos. Tío, lo que pasa es que no tengo gas equilibrio. Diez. Casi me caigo más de una de ellas. Vamos, baje. Amigo, vamos, si se puede, vamos, vamos. Baje. Super, Leona también, Carlito. Baje, vamos. Baje, espalda derecha. Ahora sí, Leon. Martina. Mirando la cámara. Dale, dale. Mirando siempre la cámara. Dale. Tiempo, descanse. Ahora, vaya preparando, vienen sentadillas con salto. Miren. Igual que las ranitas, topo con las dos manos en el suelo y estos saltos. Manos abajo. Desde ahora, ya, sin parar, salto. Topo las manos abajo, salto. Topo las dos manos abajo, salto. Topo manos abajo, salto, vamos. Salte. Tira el tiro. Salte. Salte. Eso, Sergio, dale, dale. Salte, vamos. Salte. Salte. Salte, salte, vamos. Listo, adelante. Bien abajo, bien abajo. Salte. Dale, dale. Como sapito. Siga saltando. Siga saltando. Siga saltando, vamos. Mira cómo lo hace el tío, mira cómo lo hace. Vamos, toque las dos manos. Carlito. Salta, vamos. Vamos. Salto, vamos. Digan que va a saltar alguien más. Muy bien. Está bien, el que no lo puedo hacer, comprendo. Comenzamos. Sentarse en el... Podería el dedo. Me está saliendo sangre. Ya, entiendo. Miren. Sentarse. Junto a los pies. Roto. Miren. Vamos, roto. Rote. Vamos, rote. Rote. Estire los brazos. Estire los brazos adelante, vamos. Piense como que estuviera en un barco y tiene una paleta para poder avanzar del agua, vamos. Tiene que remar, reme. Reme, tiene que remar, reme. Estiro el brazo y remo hasta atrás. Giro la cadera. Tiene que remar, vamos. Tiene que remar. Bien, Nico. Tiene que remar. Dale, Tommy. Reme, reme. Tiene cadera, tiene que remar. Espalda derecha. Tiempo. Descanse. Descansa, aprovecha de descansar. Sentados en el suelo. Los dos pies al mismo lado. La botellita al medio de los pies. A los pies la botellita. Como tengo yo la pesa. Paso un pie, paso el otro. Paso un pie, paso el otro. Todos por encima de la botella. Sin que se caiga. Sin que se caiga la botella. Vamos. Dale, Maite, dale. Vamos, sin que se caiga la botella, vamos. Vamos, siga. Eso, Martín, dale, dale. Sin parar, vamos.
Vamos. Dele. Vamos. Vamos, dele. Sin parar. Sin parar. Vamos, sin parar, dele. Sin detenerse. Vamos. Vamos, dele. Dale, Nico, dale, dale. Queda poquito. Vamos, vamos. Si se cae la botella, pierde. Tiempo. Descanse. Ahora, apóyelo los codos atrás, acuéstese. Acuéstese, vamos, apoye los codos bien apoyaditos. Bien apoyados los codos y el antebrazo. Ahora, con los dos pies, paso, con los pies juntos, pies juntos, sin que se caiga la botella. Pies juntos. Vamos, pies juntos. Siga. Pies juntos, vamos. Siga. Vamos. ¿Está pegado? Baje los pies. Dile vamos. Que se quedó pegado. Sube de nuevo. Junto los pies. Sube de nuevo. Junto los pies. Sube de nuevo. ¡Ay! Junto los pies. Sube de nuevo. Junto los pies. Sube de nuevo. Junto los pies. Sube de nuevo. Vamos. Dele. Vamos. Vamos, queda poquito. Tiempo. Vamos, vamos, estire. Estire adelante, estire. Estire, vamos. Comenzamos, pie junto, miren, paso por el costado ahora, paso por el costado, pie al pecho, tiro los pies al pecho y paso por el costado, tienen que coger los pies, coger los pies y los estira completamente, los deja ya, los estira, vamos, los deja ya. Los estira, vamos. Dele. Vamos. Vamos. Dele. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Queda poco. Vamos, vamos. Siga, 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 tiempo, bien, ¿quieres participar ahora? No, estoy diciendo con mis sales. Dice, na, dice, na, dice cualquiera. Ya, apoyo los brazos atrás. Bicicleta. Maite, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Bicicleta, vamos. Bicicleta, vamos. La rodilla para el pecho, estira las piernas. Estíralas. Estira una, escoge otra. Lento, sígame a mí. Lento, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, lento, siete, vamos, ocho, nueve, vamos, diez, once, vamos, estire una, vamos, dele,
Bien lento. Mire, yo lo hago lento, no rápido. Los pies están en el aire. Los dos pies están en el aire, vamos. Vamos. Tiempo. Siguiente trabajo. Comenzamos. A saltar la cuerda, vamos. Después. Arriba. Alto cuerda, vamos. Vamos, recuperamos. Siga saltando cuerda. Vamos. Vamos, dale. Siga saltando cuerda. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Siga, siga. Salte sin parar, brinque. Tiempo, descanse. Recupérese. Ahora, la espalda va a estar derechita ahora, abajo. Apoye las manos en la winchita. Por el piso, vamos. Bien estiradas las piernas. Brazo estirado, mantenga. Apriete el abdomen, apriete el glúteo. Mantenga ahí. Brazo estirado. Vamos, vamos, niñas. Vamos, vamos. Apriete el abdomen. Apriete el glúteo. Eso, Vicente. Bueno, muy bien. Mantenga ahí. Venga igual. No, ya, po. Vamos, vamos. Vamos, tengo ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, dele. Vamos, tiempo, descanse. Vamos a comenzar. Trotamos 10 veces, saltamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos trotando. 7, 8, levante rodilla. 9, 10, salto al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, salto al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al otro lado. 1, bien. Tiempo, descansen.
manera un señor ser niña. Ya. Y cuatro veces de niños. ¿Para mí es niña? Alguien me dirá mi rostro, ¿no? Porque puso un nombre a la chica. Vamos, vamos. Sentadillas. 10 y salto. 1. Con Superman. 2. 3. 4. 5. Derecha, la espalda derecha. Solamente efecto las piernas. 7. 8. 9. 10. Al otro lado, salto. Sola, espalda derecha. Superman adelante. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dale, Yavi, dale. 8, 9, no importa, vamos, 10, vamos. Salto. 1, 2, vamos, 3, 4, espalda derecha, 5, 6, 7, 8, bien, tiempo, descansen, descansen. Estoy transpirando. Vamos. Bien rápido el trabajo. Avanzo y retrocedo. Avanzo. Por el otro lado, avanzo. Vamos, giro, vamos. Por el lado de la wincha, bien rápido. Por el costado de la wincha. Mueve las piernas más rápido. Mueve piernas. Ya, pues, Yavi, dale. No, mueve. Mueve rápido piernas. Mueve por el costado, vamos. Más rápido. No se detengan. Mueve. Ya, Martín, vale, vamos. Avanza, procede, vamos. Vamos, por el otro lado, vale. Por el ladito de la wincha. Por el ladito de la wincha pasan. Bien pegadito. Dale. Vamos. Sigue. Vamos. Eso, Domi, dale. Sigue, vamos, queda poco. Es que tiempo. Estoy tan cansada que me puedo mantener en pie. Tío, ¿a qué hora vamos a terminar? Queda poquito, queda un ejercicio más. El último. Sí. Ya, pues Martina, dale. No, sí, y la Martina está celebrando. Rodilla arriba. Seguiré. Rodilla arriba. Cambio de lado. Rodilla dale, arriba. Nico, dale. 2, 3. Cambio de otro lado. La otra pierna. Levante alto la rodilla. 1, 2, 3. Al otro lado. 1, 2, 3. Al otro lado. 1. Ya, Barbarito, dale. 3. Al otro lado. 1, 2. 3, al otro lado. 1, 2, 3, al otro lado. 1, 2, 3, al otro lado. 1, 2, 3, cambio. 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 Tiempo, terminamos. Tomen agüita, que tenemos que explicar algunos trabajos. Sí, por fin. ¡Por fin! Que hace calor, tío. Qué mala idea. Hace calor.
escuchen. Escuchen. Ya, ya verificaron quién tiene el premio para la otra semana, ¿cierto? ¿El qué? Tía Krishna, tía Alexa, ¿ya vieron, se dieron cuenta, no? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Del premio para la otra semana? Sí. ¡Sí! Ah, sí. La próxima semana yo voy a publicar acá en la pantalla los 6 alumnos que trabajaron mejor esta clase. Todas las clases van a tener premios, o sea, en el sentido... ¿Yo? ¿Yo estoy en eso o no? Seguramente unos diplomas donde va a salir su nombre de reconocimiento por la clase muy bien hecha, ¿ya? Yo quería aportar algo. Deberíamos tener diplomas porque... Por favor, no haga la clase. Yo no quiero tener diplomas. Así no me pongo nerviosa. No me gustan. No sé si se acuerda, pero usted la otra clase dijo que es que podríamos hacer un truco. Pero después, Martín. La próxima clase... Yo quiero aportar algo. Yo digo que usted que... Los voy a silenciar a todos. Mi pierna me duele. La próxima clase necesito que tengan una varita. Puede ser un escobillón o algo, o una varita así de que sea de círculo, ¿ya? Para la próxima clase, una varita. Una varita. Cualquier varita que sea, puede ser un palo de escoba, un palo de madera, pero que tenga una varita mínimo que tenga un metro, por lo menos, ¿ya? Ya, necesito eso solamente. Entonces tendríamos 3 cosas para la próxima semana. Tenemos la wincha, tenemos las botellitas con agua, tenemos una colchoneta o una toalla y incluimos para la próxima clase una varita. Eso solamente, ¿ya? ¿Quién hoy día encontró que la clase estuvo más liviana? ¿Quién se cansó menos que la clase anterior? Yo. Yo, tío. Yo, tío. Yo no me cansé. Bueno, me alegro que se cansaron menos. Pero igual no me cansé, yo quería que se terminara para la guerra de dibujos. ¿Para cuándo de nuevo otra guerra de dibujos? Pero de vuelta a clases, ¿ya? Ya. Me falta mucho, tío. Ya, los felicito. ¡Dios! ¡Flor! ¡Flor! ¡Yo quiero aportar algo! ¡Yo también! ¡Florencia! ¡Hola! ¿Cómo está? Pero Carlitos, si la sigue bien, súper. Bueno, que está bien. Ya no la veo, ¿ya? Entonces, la próxima clase, recuerde lo que necesitamos, la varita y los otros 3 implementos, ¿ya? Los felicito, trabajaron muy bien. Envíenme los trabajos que me deben... O mándenme un correo si tienen problema. Y okay. Descansen, ¿ya? Estamos viendo la próxima clase, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene alguna duda o consulta? ¿Quién quiere preguntarme algo? Yo. ¿Y el truco? ¡Quiero mostrarle el truco! ¡Eso no! No. Ni truco ni canto esta semana. Necesito avanzar en otras cositas. Ya va a haber tiempo. No todas las clases podemos tener truco y canto. ¿Ya? Martín, apaga el micrófono. Ya. Levante la mano quien tiene una consulta o algo. Tiene que levantar la mano. Ya. Maite, o paso, dígame. Yo, es que yo no estaba en las clases, así que no sé de los trabajos. Ya. Envíeme un correo, yo se los voy a enviar todos. Ya, mire, voy a anotar mi correo acá. Para que usted me envíe un correo, profesor, soy la Maite Opaso, le debo los trabajos, para decirle los trabajos que tiene que hacer, ¿ya? Yo, tío. Tío, quería aportar algo. Dame. Yo también. En que en todos los ejercicios mi prima estaba también haciendo ejercicios. Ah, qué bueno. Si quieren pueden incluir toda la familia. Si quieres, puedes decirle a la mamá, el papá, el tío, el vecino. Ya, le puedo enviar. Ya. Le voy a decir vos. Y Alexa, ¿puedo enviar mi Gmail? ¿Qué? ¿Mi Gmail? ¿Tu Gmail? Sí. ¿A mí? Sí. ¿Y yo al tío?
Sí. ¿Y por qué tú al tiro no al tiro? No, porque, en primer lugar, porque he probado más de una vez y nunca me ha funcionado. Ya, ni siquiera en el WhatsApp. Teléfono. Mándamelo a mi WhatsApp y yo ahí me arreglo con el tío César. Ya. Maite, ya. Ahí te envié por el mensaje, por el chat te envié el correo, ¿ya? Sí, tío, ¿lo anotaste, sí, Maite? ¿Ah? Maite, ¿anotaste el correo? Lo estoy anotando, tío. Ah, ya, ya. Álvaro, yo creo que estás escribiendo mi correo mal. Mira, anótalo. Es cfuentes@escuelasantodomingo.cl. Cfuentes. Dios. Dios, que tiene patio. No puedo entrar. Con ese demonio. Dios. Ahí está de nuevo. ¿Qué? Dígame. Acabo de enviar el correo del tío César al grupo de WhatsApp. Tío, se me está apagando el tablet. Ah, ya, chuta, no, no se preocupe, si queda poquito, quedan 2 minutos. ¿Ya? ¿Y es tienen César? Que abrigarse después de entrar. Recordar que en la siguiente clase tienen que tener las tablas de multiplicación a mano, ¿ya? Para que no se les olvide. Tengo. Tío, yo quería incorporar algo. Ya, Martina, dígame. Eso del trabajo, del deporte. ¿Ya? ¿Ya todos lo mandaron? La mayoría. Faltan si todavía que no me han enviado. ¿Por qué? Nada, que yo he tenido dudas porque yo voy a llevar sobre el vóley, pero me sale muy complicada la cosa. Tengo que buscar para niños o así ya de cuestiones de grandes. Y, no, mire, por ejemplo, usted tiene que crear una historia, Martina. También hay que decir las reglas y todo eso. Eso, ¿sí? Es, las reglas tienen que incluirlas, pero su historia no tiene por qué. Si quiere incluir niños grandes, niños chicos, da lo mismo. Si quiere, puede incluir a una amiga. Pero no, yo quiero adolescentes. ¿Ah? Yo ya le voy a decir. Adolescentes japonesas que va a la riñón. Pero, Martina. Matando riñón. Escuche, no importa. ¿Se acuerda que la semana pasada usted me contó una historia bien bonita? Sí. Ya, así tiene que ser la historia, así mismo, como esa historia bien bonita, y si quiere puede incluir monitos japoneses, como le dije yo. Yo tengo un amigo que se llama Nikito Nitoko, es jugador futbolista japonés. ¿Ve? Entonces usted, pues, yo me incluí una vez, pues, y decía, y Nikito Nitoko lleva la pelota, se la llevó, y no erró, y no le pegó, erró Nikito Nitoko, Nikito Nitoko, Nikito Nitoko, ¿ve? Entonces usted puede crear así una historia, ¿me entiende? Yo tengo dudas. Tía, voy a hacer hoy día el trabajo porque no sabía, aparte que no sabía cuál era su email. Ya, bueno, no se preocupe. Envíeme los trabajos nomás, si no, la nota es formativa y yo no voy a bajar la calificación, bueno. Y así usted tiene que crear diferentes personajes. Yo tengo dudas. Yo tengo otro amigo que se llama Yokomo. Entonces, una vez fuimos a un restaurante y Yokomo se comió todo, pues veo, ¿no? Entonces son diferentes personajes japoneses, ¿ves? Usted los puede incluir en esa historia. Bueno, Martina, ¿entendió? El Carlito tenía una duda, tío. Ya, Carlito, dígame. Yo... ¿Tío? ¿Puedo usar una espada en vez del palo de escoba? ¿Cómo una espada y se quiere cortar la espalda? No, tío. Pero imagínese, estamos haciendo la clase y de repente así... ¡Oh! Grita, ¿qué pasó? Es como forma circular. Bueno, pero escuche, si la espada no le daña la espalda, está bien, pero no me va a traer una de Shaolin. Y de repente, ¡sha! Se hace un harakiri. ¿Ah? ¿Ya? ¿Le tiene que dañar la espalda? Bueno. Sí. Dígame. Carlos, muestra la espada. ¿Y por qué debería? Quiero ver cómo es, po. Se dice por. Se dice por favor, ¿cierto? Clase, se dice por favor. Dice oiga, por favor, esta ¿cierto? Es mi espada. No, es una espada y te ves súper raro. Ya, escuchen, ya. Lo estamos desviando del tema. Lo estamos ahí se me murió el Martín. Ya, callados. Callado, Martín. Tío, después, por favor.
Lo tío, siguiente. Mire esta. A ver, ¿qué me está mostrando? Ah, pero... ya, bueno, pero... ¿Y si se le rompe? Porque la va a tener que utilizar las espaldas para la postura. Yo le recomiendo mejor que tenga un trozo de escoba igual. ¿Ya? A mano. ¿Ya? Mejor. Porque si no, cuando tenga... Capaz que haga mucha presión y la espada se le rompa. Además, esa, que tú, Carlos, eres muy fuerte. La espada de Star Walker. O sea, Star Wars. ¿La espada Jedi o no? Yo creo que se va a romper esa espada. Con Vengo tal, por dos. Tiene mucha fuerza. Diario, mi ¿Allá Adi está pidiendo la palabra? ¿Quién? ¿Para hablar? ¿No? Tiene el dedo arriba. ¿Ya? Entonces necesito que todos sus personajes que puedan inventar la historia no me complican los nombres que le coloquen. Acuérdense que yo en mi historia le puse Didi y Seco. ¿Se acuerdan, no? Yo inventé esos nombres, pues Didi y no. Seco. ¿Perdón, no? Entonces yo lo inventé, entonces ustedes también pueden crear el nombre. Pueden crear el nombre en italiano, pueden poner el nombre, ¿sabes? Por decirle, a ver, Cecitar, me envían los correos ustedes, que me dicen, hola tío Cecitar, entonces no. ¿Ve? Todos esos correos erróneos. Pueden inventar un nombre también así, Dagoberto. ¿Ve? Usted inventa los nombres que usted quiera. Y los personajes. O fue el ¿cómo se llama? El loco del gol. ¿Sabes? ¿Qué? Una persona que se llama COVID. Es COVID. Dios, ¿es una persona que se llama COVID? ¿Cómo que me llamo Coqui? Que existe una persona que se llama COVID, una vez vi una noticia que decía que una guapa le pusieron COVID. Hay también uno que se llama COVID, ¿eh? Miren, si no tiene el palo, espera un poquito. Es el tío que pisa las fiestas. ¿Sí? Ya, ¿qué trabajo hay que hacer? ¿Cómo? Sí. Espera un poquito. ¿Qué? ¿Sí? Espera un poquito. ¿Eh? Esperemos, niño, esperemos un poquito. Apague el micrófono, esperemos un poquito. ¿Recuerda las tablas ya? Todos tienen que tener sus tablas. Esperemos un poco. Tía, pero si yo me lo sé de memoria. Luego tengo a tu mamá. Yo le hablo a tu mamá en WhatsApp. Ahí ya, lo puedes tener. Miren. Lo necesitas. Aquí está, ya. Entonces, me envían los correos y cerramos el tema. Bueno. ¿Ya? Ahora me tengo que despedir porque tengo clases, ¿ya? Adiós, cuídense. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, adiós, cuídense. Chao, chao. Adiós, COVID. Chao. 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 Chao.